Por eso es la clase más vista, es así, tal cual. Sí. No, una era la que me lo explicaste rápidamente y después no le presté tanta atención. ¿Cómo es el sistema para pedirte partituras o tablaturas? Que me dijiste es al, no me acuerdo si al Facebook, a la Claro, fanpage. a la fanpage, pero usted siendo alumno me los pide por WhatsApp, o sea, la ventaja que tienen ustedes, o sea, que no hacen todo lo otro que tiene que hacer uno que la ve en YouTube el video. O sea, ellos El tienen que que la ve ir, en YouTube, cómo la tendría que ¿eh? hacer? No, me los pide a mí, sí, o sea, usted al ser alumnos activos y eso es otra cosa, es distinto. Bien. Dentro de las que ya están subidas, ¿vio? Sí, obvio, no, Sí. lo otro es el No, trabajo. lo otro se hace, se cotiza. Ahora tenemos un brasilero que por mes le hacemos tres canciones, le transcribimos siempre tres de Yupanqui. Y yo tengo para subir esas, hace desde febrero creo que tengo. Son como 20 y pico temas, todas de tres de Yupanqui por mes. Y las paga, le hacemos la transcripción y después ponemos, cuando la subo, que todavía tengo para subirla, porque después me cuesta lo engorroso después hacer el video de eso. Hay que hacer el videíto para que lo vean, ¿no? Eso es lo que Claro. me cuesta. Me digo, siempre me pone y no me pongo. Y cada mes se agregan más obras y no. Cada Entonces él vez más paga apretada la tres, chata. claro, paga tres y después siempre alguien la patrocina, por eso pongo patrocinada, por eso el que pagó la transcripción. Porque un Claro. trabajo engorroso, hacer eso lleva un par de horas, cada obra, ¿no? Sí. Porque la partitura ya está, usted busca partitura, la partitura está en cualquier lado, te sale, se va a poner imagen, pone la pobrecita partitura, te salen millones de versiones, para piano, para guitarra. El tema es que después es pasar todo eso a tablatura completo, ¿no? Ese es Sí. el laburo sucio que hay que hacer, tío. Sí, Pero es pues práctico. yo a ver, creo que hice el otro día que me puse a hacer algo y ahí me acordaba algo. Ah, no, esto está hecho todo a manopla. Claro. Claro, ahí está la partitura original, claro. Bueno, eso póngale, si usted lee la partitura, la ventaja que ya la va leyendo y está. Eso es lo que está escrito en Sadai como la música, música. Eso es lo único que se registra en realidad. Esa melodía es lo único que se registra en Sadai. Los Pero vos no acordes, o la sea. podés levantar de esa daída, estas partituras. No, no están. Ah, No, no es no. muy buena la página esa. Es más, te pide que no, que si no sos un robot, si está tan sucios están, que Sí, se pensaran que. cuando empezamos a trabajar con eso, las 200 zambas, ya cuando pedía más de 3 o 4, me empezaba a pedir, aparte de si no era un robot, me pedía dos o tres cosas más, me hacía salir, entrar, ¿viste? Ah, el caucha con todo eso, que Sí, pusiera si sí. era las fotos de. Claro. Sí. Ah, sí, me decía, después terminaba ya eligiendo de los 9 cuadros, 8, ¿viste? Claro. Insólito. Sí, Bien. sí. Lo otro que te quería preguntar, porque calculo que lo uso bien, pero ¿te acordás que me pasaste el afinador, ese de Bosch, que Sí. vos me dijiste, este maestro anda perfecto? El pedal, sí. Yo veo que no llego a ponerlo ahí que quede solo prendido el porque vos viste que se prende, se queda uno en negro y uno en amarillo la flechita, así que está muy bajo o muy alto. Hasta que, y te va mostrando unos bastoncitos abajo y de qué lado le falta o le sobra. Y hasta que llega a ponerse verde, pero es muy, muy, muy pocas veces lo lográs poner verde exacto, siempre te queda como que está un poquito para un lado o para el otro. A ver cuál tenés vos, ese, el de la cajita blanca. Sí, es ese. Ah, no. No. Vas, vos. Pará, creo que es vos, pará. Este es el que vos me habías pasado. Sí, ¿Es ese, exacto. este? ¿Qué fondo tiene el suyo? Negro. Ah, bueno, este es naranja. Se ve que elegís el color de fondo. Yo lo elegí naranja entonces. Claro, ¿ves? Claro, Sí, y tenés marca la flecha arriba arriba y marca la letra dos y de. flechitas, ¿viste?
Es muy sensible, eso es lo que tiene. Probablemente no le dé el paso del clavijero para llegar a la nota exacta. Y bueno, vuela, aflójela un poquito de más a la cuerda y súbala de nuevo. Sí, pero es así, no ¿sí? Tiene otro... Es resensible, claro. Así lo usas. Sí, sí, si se pasa, a veces no, a la mínima que tocó se le pasó del cero al más. Y lo querés bajar y se te baja de menos. Entonces le aflojó un poco la cuerda, le ajusta hasta que se acomode el material y tense normal. Sí, sí. Bien, maestro. ¿Qué otra duda? Vamos con el día de las dudas hoy. No, digo, estoy pensando, porque como te dije que venía y con todo el tema de lo que vimos, no tuve oportunidad de afianzarlo bien, al Pepe que hablemos de esto hoy. Decía, ¿qué te parece? Si es que a vos te parece, y si querés proponer otra cosa, es lo mismo. Ver un poquito los ritmos arpegiados, qué sé yo, la chamarrita, la milonga. El otro día estaba viendo uno que decía cómo se tocaba la milonga que hacen los payadores, pero la primera vez que vi que lo hacían así, ni me hubiera pensado que era así, no me sale para colmo. Claro, porque está la milonga y está la payada, para acompañar los ritmos payados. Son dos cosas distintas. Claro. Y después estaban los que acompañaban por cifra, que era otro ritmo anterior también. La cifra. Cuando, después ahora como que todos hacen la payada con la milonga básica y listo. Pero está lo que hacen el tipo, el guichón que hacían en Jesús María, y eso lo hacen con... Pero eso los tengo a los gráficos y están los videos. Más vale hagamos una cosa, le paso los gráficos y los videos, los gráficos eso. Espinosa. Le paso los gráficos que están bien prolijitos, eso. ¿Y la milonga en qué ritmo? Milonga, un arpegio de 8. Un arpegio de los. Dentro de los arpegios de 8 también está todo eso. Se lo paso. Ya, a ver, justamente no me deja juntar desde el programa. Tengo que abrir la carpeta de ritmos, copiarle los ritmos. Ahí le paso. Esto está en lo que es escritorio. Serial alumnos, gráficos de ritmos, acá estamos. Entonces, usted va a andar queriendo. Le voy a pasar primero. Malambo, 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 milonga 1. Eso es milonga. A ver, toque. Sí. Pero yo la saco al bolero, lo que me escucho. ¿No? Bueno, pero va, dentro de la base está. Ahí van los dos de milonga. Al PDF, ahí lo voy a mandar. Milonga, ¿qué otro ritmo era? Milonga cifra tengo que mandarle. Después estaba la chamarrita, que todo lo que yo sé hacer, pero no sé si eso. Espere, que hay un despelote ahí. Cifra, espere un cachito. ¿Qué otra cosa era? Cifra payada. Acá están bien diferenciados los ritmos ahí. Y después le voy a mandar el de chamarrita. El de chamarrita está Vidal a Santonay, chamarrita. ¿La chamarrita en qué compás es eso? Tiene tres bajos distintos, 2x4. Chamarrita. Ahí, puede abrir ahí WhatsApp. Desde el WhatsApp, ahí tiene los. Son PDF, inclusive están para imprimir y todo. Ajá, sí, milonga 2, cifra,
Payada. Y todos esos son los mismos papelitos que usé en el video. O sea, que está el video, ve el video y sobre el video lo explico toda la variante esa, ¿no? Vidala, tonada y chamarrita. Chamarrita tiene tres bajos. Haga la chamarrita, a ver cómo le sale a usted. Dale. Sí, las notas agudas son un adornito. Es más, podría ni siquiera tenerlas. Yo preferiría que meta los tres bajos. Con eso mismo que usted hace, tiene que tocar bajo en la. Si está en la, bajo en quinta y le faltan dos bajos, cuarta y tercera. Bueno, con la tercera cuerda ya va el segundo bajo. Ya va junto con la cuerda. O sea, acá, cuarta y. El primer bajo va con la primera cuerda. Exacto. ¿Puede abrir el PDF? ¿Puede abrir el que le pasé? Así lo ve. Para que le vea que le coincide. Fíjese, coincide el primer bajo con la primera, el segundo bajo con la tercera nota, y ya le queda un solo bajo final, que es el de la, en ese caso, tercera cuerda con segunda, creo que va, ¿no? A ver si no lo abro. Comparto pantalla. Ya, ahí está, ve claro. Tan, taca, tan, can, tan. Primero, o sea, usted lo tiene básico con el primer bajo. Con eso está bien. Lo de la primer cuerda, pisar y soltar, es un adornito. Es más, puede ser siempre la misma nota, puede ser el fa sostenido y el mi, no importa. Eso no importa. Lo que sí habría que reforzar para que suene bien chamarrita, tener los tres bajos. O sea, el primer bajo va con la primera, el segundo bajo con la tercera y el tercer bajo con la segunda. O sea, ¿y ahora bajo de nuevo? No, no, es que, ¿y la segunda? O sea, no, ahí, lo que hacen los tres dedos en las cuerdas de nylon, el índice mayor y anular está perfecto. Ahora solamente los otros, nos faltan dos bajos más. Usted toca el primer bajo nomás. Que está bien, porque el primer bajo obviamente es el que nos marca el grave del compás y del acorde. Entonces en eso no hay problema. Lo que necesitamos nosotros son los otros dos bajos que nos faltan. ¿Eh? ¿La tercera va con la cuarta? ¿Cómo? Ahí con la tercera ya va el segundo bajo. Claro, sí, las cuerdas siempre van desde la que usted toca, las que le quedan para abajo. O sea, si toca en quinta, va cuarta y tercera. Si toca en sexta, es quinta y cuarta. Bien. Le toca, le queda la primer cuerda de nuevo al aire. Pero se olvidó la primera al aire. Por eso tiene que ver el gráfico, porque si no, mire, es más fácil ver el gráfico, mirándolo al gráfico. Y pero el gráfico tengo tres cruces. Y dice 1, 2, 3. Bueno, las cruces son los tres bajos. Ajá. Y el 1, 2, 3 son las cuerdas. Las cuerdas. Como en todo arpegio. Tal cual. No hay otra. No hay mucha más ciencia. Llama los huevos rápido. ¿Eh? Claro. ¿Qué lo quiere que se lo expliquen? Jeringoso. Ahí está. Y el bajo ese que marca el segundo bajo, es la cuarta. En ese caso sí, porque, o sea, acuérdese usted, si usted empieza el bajo en quinta, va a tocar cuarta y tercera. Si el bajo empieza en sexta, es quinta y cuarta. Siempre son los tres bajos seguidos. Bien. A ver. No es fácil. Uh-huh.
Ahí termino. Perfecto. Tan, taca, tan, ca, tan, taca, ta. Ahí está. Ahí están los tres bajos, ¿eh? Ahora tiene lo que faltaría que suene chamarrita de nuevo. Porque antes le sonaba tan, taca, tan. Ustedes ya tienen el sonido del ritmo, que está bueno. Ahora es poder meter los tres bajos. O de última mete el segundo bajo. Total, el primero ya está. Eso, pero no, no se frene ahí, porque ahí no frena el ritmo. Le falta terminar primera y segunda. Entonces sígalo haciendo. Eso, no importa. Agregue esta semana, ponga el segundo bajo. Ya tiene dos bajos, mire. No ponga el tercer bajo y haga dos bajos nomás. El segundo y pongo el tercero directamente. Pero si no, van los tres. Que vos querés, porque tenés tres bajos, sí. Podés armar. No, pero no hay una lógica de mayor y menor, ¿eh? Son en una noche, en una tarde de invierno, la 40 traveses. En una tarde de invierno, la 40 traveses. Tararai, 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 tararai. Hay que nacer. Lo que es vivir allí, bajo el cielo pleno, bañado, lleno con silirí. Solo como el carpincho dejé mi huella en el barro gris. No, es mitad y mitad, no hay una lógica muy de como otros ritmos que son mayores puramente y menores, ¿no? ¿Y en la milonga cómo serían? ¿Vos las tenés más o menos? También está ahí, abra el PDF. Sí, pero yo no la hago sonar ni en pedo. Hasta que no bueno, la... pero la milonga es la misma historia. O sea, saber dónde tenés el primer bajo. Con un solo bajo ya zafa. Que es el arpegio de 8 común, el básico de 8 de toda la vida. No sé, el arpegio del... Esta es una manera de tocar la milonga, que es la más... Es el arpegio de 8. Sí. Exacto, el primero de arriba, el X1-3-X1-3-1, ¿no? Eso inclusive lo tienen ustedes en el PDF, cuando yo les paso el PDF de arpegios, es eso. Después se puede hacer dejando... Jesús. ¿Eh? Ese de arpegio yo no lo tengo, me parece. Ah, ahí se lo mando. Me gusta el sol, Alicia, y las palomas. Alberto Espinosa, arpegios. Es un PDF que solamente ha escrito, ¿eh? ¿Eh? Es un PDF de Stan Ward hecho. Son todos números. No, no tengo eso. Tengo las inversiones, tengo... El que vos me habías mandado de todos los ejercicios de dedo.
Arpegios, mano derecha. Y a ver cómo para mandárselo. Cuando me está fallando el coso de tareas, ¿no? El Google, el app de Chrome. Qué porquería que es el Chrome. Ahí le mando. De arpegio, qué raro que no lo tenga el PDF, porque es fácil, era... Hemos hecho arpegio nosotros ya de otras maneras, siempre. Siempre hemos hecho arpegio, maestro. ¿Cómo lo teníamos? O nunca hicimos, nunca nos no, nunca el arpegio. Tocamos, habíamos tocado así, pero de los arpegios en sí no le dedicamos. Ah, mire. Bueno, habrá que dedicarle a los arpegios. Arpegios. Documento, ahí está, ahí me abrió. PDF guitarra. Arpegio mano derecha. Ahí va. Ahí va. PDF, imprímalo. Está lindo eso. Son 4 o 5 hojitas. Para tener para la próxima, para ya encarar un trabajo así más copado. Encarar más por el lado de... Sí, no, este no lo... ¿No lo tenía? No. Ah, bueno, ves, ahora sí ya lo tenemos. Bien. Entonces por ahí vamos a encarar el tema. ¿Qué es eso? Claro, cuando usted me dijo los números, ¿qué son los de? Claro, digo, estamos hasta las bolas, nunca vimos arpegios. Claro. Pero encarar desde ahí, encarar arpegios de 8, de 6 y de 4 notas, por ahí lo más piola. Porque los que son de 4 y de 8 son múltiplos, entonces se van a usar para toda la misma cuestión, y los que son de 6 van para lo que sería ritmos más de 6x8, ¿no? O sea, samba, chamamé, todas esas cosas, ¿no? Se entiende la idea, ¿no? De a poco. ¿Vos habíamos hablado del arpegio de la samba y de alguna vez, pero quizás se me... Claro. Y no habíamos quedado que íbamos a tener que ver firme bien las cuestiones de arpegio, capaz, ¿no? Bueno, imprímaselo ahí porque está bueno. ¿Qué arpegio hace usted para la samba? ¿O qué arpegio tiene en su haber? Esto es lo que más sé. ¿Hacer eso? Sí, toque. Bueno, es el arpegio básico de 8. Hace X, 1, 2, 3, que sería el básico, el primero de todo de la milonga, el más fácil que inclusive se puede acompañar una milonga con eso teniendo un solo bajo. Es ese. O sea, ese precisamente el que está escrito con el fibrón ahí en verde era en rojo de milonga, ¿no? La otra opción era como a veces lo hacía Yupanqui, que dejaba la segunda vez que pasaba por la primera cuerda la dejaba más larga sonando. Entonces, esa primera cuerda pasa a ocupar 2 espacios y entonces le quedan 7 sonidos, ¿ves? Es como marcar un poquito más larga, entonces que en vez de cubrir uno solo de los 8, cubre 2. Entonces te quedan 2 tiros más nomás. Se aproxima a una milonga más triste sin tener que hacer bajos. Pruébelo. Eso. Exacto. Después lo calibra exacto la duración, ¿no? Pero si usted sabe que tiene 8 y los 8 están divididos en 4 y 4, yo, o sea, tengo, usted me ve, este me ve como uno, usted, ¿no? Ahí sí, uno. 1, 2, 3, 4.
5, 6, 7, 8. Yo lo que estoy dejando, tuncata, catán. Este estoy haciendo el largo. Tuntata, tatán. Entonces me queda eso. Tuntata, tatán, tatán, tatán. Si yo hago solamente esto, tan, tatán, tatán, es aparte de la marcha peronista, ta, 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 aparte de eso, el ritmo carnavalito, tan, ta, catán, ¿ves? Porque es más largo este que estos otros. Si yo tengo cuatro iguales y yo dijo esto, pam, pa, 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 me queda una base carnavalito. Es esto. Si yo hiciera los cuatro. Mire, voy a tocar bajo, 3, 2, 1. Si yo saco este, físicamente me queda más largo el primero. ¿Entiende? Ahí estás haciendo la sexta. Sexta, 3, 2, 1. Pero eso va a metrónomo, una palabra de cuatro sílabas. Una palabra de cuatro sílabas. No sé. 6, 3, 2, 1. Cocodrilo, 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 cocodrilo. Cocodrilo, cocodrilo. El metrónomo, lo pone el metrónomo y va en el o sea, sería, si fuera, hace cuenta que son cuatro semicorcheas. Taca, taca, rapidito, rapidito. Cocodrilo, cocodrilo, ladrillito, ladrillito. ¿Qué estás pulsando? Eso es lo que me cuesta. Sexta, 3, 2, 1. 6, 3, 2, 1. O sea, hay una cosa lógica que siempre los tres dedos estos van a tender primera, segunda y tercera. Bueno. El único que va a variar a veces va a ser la sexta, según el bajo. Ahí va. Eso si usted lo lleva a las chapas. Es la base del carnavalito, ¿no? Que usted busca volver y son cuatro solos. Sí. Eso es lo más difícil. Claro, lo otro es un arpegio 6. Es más fácil esto. Ahí vuelve, ve, hace bajo. 3, 2, 1, 2, 3. Allí hay 6. Acá estamos teniendo 4. Cuando llego acá al anular, tengo que. El pulgar. Va el pulgar de una. Por eso, probarlo ahí, ¿no? Probarlo con metrónomo. Probar lo otro, hacer todas las opciones que tenés la primera cuerda, la primer cuerda al aire en mi menor. 0, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 12. Si usted ve el PDF te va a decir ejercicio de cuatro notas. Entonces, pero antes de este... Tenés otro que es más fácil, que es bajo, 1, 2, 3. En vez de 3, 2, 1, siempre los números son cuerdas, ¿eh? Los números sí. Son cuerdas, no son dedos. Entonces, si vos haces X, 3, 2, 1, es el que le marqué recién. Ahora si vos querés tocar X, 1, 2, 3. Eso leí alguna vez, que lo natural es cerrar la mano... Desde por eso es más fácil el X1-2-3. El X, es mucho más fácil. Es mucho más fácil 3-2-1. Perdón, 1-2-3 de cuerda, anular mayor. 1-2-3 que 3-2-1. Por eso este nos cuesta. Y yo siempre trato del principio hacérselos con el que más cuesta, que es al revés. Porque el otro sale. Con el otro embalan y no van, llegan a un punto que no pueden ni controlar la velocidad. Del 1, 2, 3, porque es mucho más fácil. De hecho, el arpegio más usado es ese. Sí, yo ese no. Ahora hazlo al revés. Empezá en la tercera.
pensar, porque no es algo natural. Claro. Bueno, y hágalo, por ejemplo, ya que está tocándolo ahí, se quede en el mismo mi menor, pruebe y hace cambiar los bajos. 6, 5, 4. 5 y como que rebota. 6, 5, 4, 5, 6, 5, 4. Entonces ya le está dando un laburo el pulgar también, ¿no? Vuelva por la quinta, si le quedan 4. Siempre hay que tratar de armar múltiplos, que le queden 4 en algo, siempre 4. Entonces 6, 5, 4, 5. Quinta. Eso, y sube de nuevo. Entonces ahí le quedan 4. Entonces el tener 4 se hace 2 y 2. La mano siempre va a entender cuestiones pares, ¿no? Y ahí puede cambiar al si7, entonces cambia al si7 y también hace, si quiere el si7 puede tocar abajo en fa sostenido en la sexta para que no le quede eso. Y le queda sexta, quinta, cuarta, quinta y sexta de nuevo. Prueba. Claro, ir armando siempre a las 4 compases para... Y a 4 bajos y a la vez que las 4 cuerdas nos sirvan pisadas, que nos queden pisaditas las 4. Por eso el re mayor o el re 7, ya sí o sí tiene que ir con la sexta pisada en el 2, con el fa sostenido. Porque si no, no tiene la sexta al aire un mi, y el mi es novena en re y no sirve. Pero ya directamente, ya armar el re mayor, ya armarlo siempre con ahí. Este que más cuesta. Bueno, re 7, claro. Entonces toca re 7, haga re 7 y sol. Entonces re 7 y sol te queda esto, te queda ahí. Que escucha. Empezar a tocar todas estas cuestiones, tenemos que ser conscientes que tenemos que usar las 3 cuerdas graves siempre. Entonces, acordes que empiezan en la quinta cuerda, hay que ver cómo lo resolvemos con la sexta. Un do mayor que empiece en la quinta, y yo tocaré ese do con sol, claro. Empezar a usar todos los acordes, exacto, el si7 con fa sostenido, empezar a cubrir todas esas variantes, ¿no? Dentro de las posiciones básicas, pero... el re con fa sostenido. Aparte, una cosa que hay que pensar, Alberto, que es mucho más simple. Si usted se imagina que la primer cuerda y la sexta cuerda son la misma nota. Claro. Entonces, si yo en la primer cuerda tengo pise, haga el acorde de re. Claro. La C es la primera, claro. Entonces, si usted tocara re menor, ahí lo quiero ver, porque es más jodido, porque el re menor... tiene la sexta en la primera en el 1, entonces la primera, re menor. Bueno, pero no, ahí está. Entonces vos tenés que la sexta y la primer cuerda en la misma nota, entonces te ayuda al pedo cuando tocas un sol mayor. Estás tocando la sexta y la primera en el 3. Sí. Y el do mayor básico de toda la vida que nosotros usamos, el do mayor de siempre, la sexta y la primera están en el aire, porque son un mi que a la vez el mi es una nota que tiene el acorde de do, como lo tiene el acorde de la, con sexta y primera al aire, la tiene sexta y primera al aire, la mayor, la menor,
mi mayor y mi menor también tienen la sexta y la primera al aire. Entonces, en esos casos está bueno. Pero no siempre tenemos la cuestión que la nota mi lo tiene el acorde. Si yo toco un re, no tengo el mi es nueve, es novena, no me sirve. En el do es la tercera, zafa, pero no es la que mejor suena cuando usted cambia el bajo. Claro, sí, yo, ahí no. Fecha más linda la quinta. Entonces esas cuestiones empezar a tener en cuenta para ayudarnos a veces con los bajos, ¿no? Y la chamarrita es eso, es el parece simple por la cuestión que vos decís, sí, es cortito el arpegio, pero tenés tres bajos distintos. Tan, taca, tan, y en un compás de 2x4. Tan, taca, tac. Encima es una corchea con dos semis y dos corcheas. Tan, taca, tan. Si fuera siempre lo mismo, tan, taca, tan, taca, tan, taca. Es la célula del carnavalito. Pero esta es una célula de carnavalito con una corchea al final. Tan, taca, taca, tan, taca, taca, tan, taca, taca. ¿Se entiende? Cuando usted ve la figura musical, si es una boludez la figura musical. Sí, la figura musical es una boludez. Pero ¿qué pasa? Que esa corchea con dos semis más dos corcheas más, tan, taca, taca, esa célula, esta célula, sí, es una gilada. Eso es el compás de chamarrita. Tan, taca, taca, tan, taca, taca, tan, taca, taca, ¿sí? Sí. Pero hay bajo acá, hay bajo acá y hay bajo acá. Tan, taca, tanca. Sí, sí. Los tres bajos están raros, o sea que los bajos serían como si fueran... esto sería una... Acá ocupa como una corchea, como tan, taca, tan, 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 taca, tan. Arma como lo que son las claves, ¿vio? Las claves como si usted escucha candome, pam, pa, pam, pa, 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 pam, pa, pa. La base esa, la clave del candombe, se va armando sobre dos compases de 4x4, es marcar diferentes graves, como se marcan los graves del rasguido doble. Un rasguido doble, tengo 8. El rasguido doble, tengo 8 yo, ¿no? Taca, taca, tunta, taca, taca, taca. Pero ¿qué pasa? Que el rasguido doble tiene acento acá y acento acá. Entonces quedan 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, taca, 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 ¿ves? O sea, y esta es la base de la milonga. Pam, 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 ¿ves? Si esto, usted ve acá las divisiones. Tengo 3, 3 y 2 yo. Tengo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Y empieza de nuevo. Tan, taca, tan, cata, taca, tan, cata, taca, taca. Uh-huh. Eso es rasgueo doble. Entonces, una milonga es pasar eso. Yo cambio los 1 por los graves. Meto 3 graves ahí. Tan, pam, pam. Y acá pongo primera y segunda cuerda. En el mejor de los casos. Y primera. Y me queda pam, pam, pa, pa, pam, pa, pa, pam, pa, pam, pa, pa. Pruébelo. Haga el mismo bajo por ahora. Es. No, pero pasa que es de corridito. Usted ahí me lo separa. No tiene separación. Es. Usted hace. Es. Le va jugando con eso, pero es entender esa subdivisión, ¿no? De 3, 3 y 2. Chanca, ta, chaca, ta, taca, tanca, ta, taca, tan, taca. Ta, tarara, tirarirara, tancan, tan, tancan, tan, tanga. Creo que hasta los Coldplay tenían una pelotuda hecha así, ¿no? Taran, tan, taran, tan, taran. O estancan, tan, tancan, tan, tancan. Me parece que los Coldplay inclusive tienen
Una boludez ahí, ¿no? Es como que es medio. Y esto está en el reggaetón, también está la clave esta, o sea. No, pero usted se duerme en el último es corto. Pam, 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 pam. Haga los bajos solo. Pero usted piénselos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, tan, 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 tan. El último 1, 2 está medio rarito, pero va queriendo, ¿no? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1,
como en los ritmos flamencos, están en 12 por 8, sí, son 12 semicorcheas, 1, 2, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y el acento está, son en 6 por 8 y un 3 por 4, puedes pensarlo como quieras, pero pensar que no es algo todo igual. Entonces, pensar sobre 12 tiempos, acá nosotros pensamos sobre dos tiempos o sobre, si quiere, dividirlo sobre 8, que es más fácil. Yo lo trabajo siempre sobre los 8. Entonces, si de los 8, ¿cuál marcas? Marcas el 1, el 4 y el 6. Y el 1, 4 y 6 es la clave de la milonga y de toda la música del Río de la Plata. Tanca, ta, tanca, ta, taca. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Querés contar los 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Y lo están. Te den el 1, te den el 4, te den el 1 en el 4 y en el 7. Pero es eso, da en el 1, da en el 4 y da en el 7. Sí, el 7 y el 1 son los que están. Claro, después del 7 tenés el tac, tac y el 1 nuevo, el más cortito al final. Eso no tiene nada que ver con la 5, pa. ¿Eh? No tiene nada que ver con la 5, pa, eso. Sí, sí, no hay síncopa ahí, porque ahí está taca, ta, taca, ta, taca, taca. La síncopa cuando agarran un tiempo débil. Puede que esto sea síncopa. Esto lo puedes tomar como una síncopa, porque no está el no está el fuerte ahí. Y se claro. Adelanta. Sí, puede, pero la síncopa cuando ya viene, entra al compás con algo que viene de antes y no está el acento en el 1. Esto sigue teniendo el acento en el 1, sí, agradezcámosle que esté el acento en el 1. Sí. Bueno, no sé si vos viste hoy cuando mostraron la entrada de Ghana al vestuario, cuando llegaban el equipo de Ghana. ¿No lo viste? ¿Quién? ¿No viste la entrada del equipo de Ghana? No, hoy no. Cuando ellos llegan del colectivo y se bajan, y tenían una maracas de coco con cascabeles y tenían como un cajón peruano, nada más que más angosto, un tamboril, un tambor de ellos, ¿no? Africano, así medio un cono. Ah, el tipo djembe, que eso va a todos los tensores y lo ajustan con los sobacos y se tensa y se afloja el tic, 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 y el parche cambia de tensión. Y venían en el ritmo y todo. Y era, parecía un ritmo de la samba. Si lo encuentro el video o alguna parte de eso, muestre, mándemelo. Y fíjate la llegada del equipo de Ghana. Ajá. Y ahí lo vas a ver. Y me acordé de todas estas conversaciones que vos has tenido de cómo viene de generar. Claro, que lo que nosotros, lo que escuchamos es un resultado de todo lo otro. O sea, de lo que van a hacer, ni hablar cuando tocan los candomberos, que vos escuchás ese final, que vos, finalmente vos escuchás un pa, 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 el 3-2, ¿no? La clave de ellos, que no es la clave nuestra, la nuestra es 1-2, la nuestra era esta. Y la de ellos es pa, 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 pa. Y la arma sobre 8 también, es decir, bueno, marco este, marco este, marco este, y te queda. Entonces, así, es todo par eso. Y sobre un par se arma todo. Sí. Sí, me parece que era más esa. Ahora que vuelvo a decir. Claro, más la candombeada, claro. Sí, que viene de allá también, sí. Así, maestro. Agárrelo con cariño y vaya viendo. Bueno. Pero piense eso, piense que los arpegios tienen 8. Y nosotros cuando marcamos la X, estamos marcando el grave en el 1. Entonces yo marco el grave en el 1 acá. Ese es el 1 mío. Entonces el 1 te avisa cada cuántos va el bajo. Cada 8. Cada 4. Cada 6. Yo quiero tocar cada 5. Está raro, porque nuestra cabeza divide en 2, en 3 o en 4. Chau. La que le hace dividir en 5 y 5 y ya piensa en 10, no piensa en 5 y 5. Va a buscar pensar en algo múltiplo. Pero hasta el 4 está todo.
vea las hojitas esas tranquilas y fíjese que están los videos, inclusive están todos explicados y hay algunos arpegios que son imposibles de hacer, qué sé yo. Mientras te dé 8. Ve que me da 8, yo hago primera, segunda, tercera, segunda, segunda y voy y vuelvo. Mientras a mí me dé 8 la combinación. Eso también es de los más comunes, o al revés. Uno, dos, tres. Uno, dos, uno. Tres, uno, dos, uno. Y están todos escritos, están todos escritos. O sea, hay un bajo que es el marca el uno. Después, si tenés 3 notas más, son 4. Si tenés 5, son... Están bien distribuidos arpegios de 4, de 5 y de 6. Y después vienen las últimas. ¿Qué sería ese que... No sé si se llama así, Estudio de Rubir o como es Estudio Anónimo, ese Romance Anónimo. Tiene 9 eso, 9 por 8. No está en ninguno, ni ninguno de esos otros, porque son 3, son 9. Cada 3 va el bajo, cada 9 va el bajo. Nunca lo conté, mirá. 1, 2, 3. Cada 3 va. Esto. Yo lo pienso como directamente esto, pero eso ya es simultáneo, no es esto. Ahí tengo 4, acá tengo 3. Como una polka inclusive, pero eso es lo importante, poder subdividir y curiosear de a poco. Bueno, maestro, bueno, sacamos entrevista hoy a las 21. Hoy tengo entrevista también a las 21. Nos hablamos y vemos si mañana hacemos un ratito de fogoncito en la noche. Bueno, si puedo me sumo. ¿Eh? Si puedo me sumo. Exacto. Bueno, pórtese bien. Nos estamos hablando, Albertito querido. Un gustazo, como siempre. Buena semana. Suerte, maestro. Chau, chau.